bien connu hein, pour celui de Rio Fleury. Et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies, et notamment dans le domaine des transports. Hein. Bonjour Laurent, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit les taxi-drones ou l'hyperloop, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'émirat de Sharjah, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Quérodin et Sophie Guignon. Aux Émirats arabes unis, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échelles. Encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Avec vous, le pays raffole effectivement des innovations en tout genre et certaines technologies pourraient bien révolutionner, notamment dans le domaine des transports. Hein. Bonjour Laurent, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit les taxi-drones ou l'hyperloop, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement dans l'émirat de Sharjah, la deuxième plus grande ville du pays. Sophie Guignon. Aux Émirats arabes unis, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte. Là, on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clip de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées, ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connue en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ses inventeurs, ce mode de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur, qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le Centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'un milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les startups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie.
à l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce télépérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. Allez donc, merci beaucoup Sylvain pour ces images particulièrement étonnantes, il faut le reconnaître, et à très bientôt évidemment. Alors retour vers le futur. Encuentran en la tarde de hoy. Hoy es 7 de julio de 2021 y es la 1:06 de la tarde. Y me disculpan un poquito que estoy como con un. A la tercera sesión en este tema de duplicación que estamos trabajando con nuestra empresa Skyward Community. Por favor, me colocan ahí en el chat si se está escuchando bien, si se está viendo bien, para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación de la tarde de hoy y que podamos empezar a capacitarnos y entrenarnos en todos estos procesos. Y qué bueno cada vez ver más personas conectadas por acá, trabajando y entrenándose por sus sueños, por cumplir sus metas y todo lo que nosotros esperamos lograr con toda esta gran empresa. Por favor, me confirman ahí si se está viendo bien, si... dar inicio entonces a esta sesión. Acá vamos a ver entonces de la siguiente manera y como les digo, vamos a ver la tercera. Primero que todo, nosotros la temática que estamos trabajando son pasos sencillos que conducen al éxito. Para poder trabajar esos pasos sencillos nos enfocamos precisamente en los temas de duplicación. Para las personas que de pronto no me conocen y que por primera vez están acá en sala, mi nombre es Elmer Herrera Arévalo. Año 2016. De profesión, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista en tecnología Skyway y hoy por hoy tengo rango experto en Skyward Community y soy coordinador de Skyward Community para Colombia y el primero de Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Sencillamente que todas las personas que quieran trabajar de manera activa y poner en práctica estos entrenamientos que yo les puedo compartir acá, los aprovechen para poder seguir adelante y poderse generar muy buenos ingresos porque esto nos lo permite. Y cuando nosotros hablamos de Skyward Community, no solo pensamos en dinero. Nosotros estamos conectando con una vez, Eduardo Villuniski, en poder ayudar a proteger nuestro planeta, en hacer las cosas de una manera diferente para entregarle un mejor futuro y un legado a las siguientes generaciones. Miriam, muchísimas gracias por estar ahí atenta y responderme de que sí se está viendo y entendiendo bien. Perfecto. Como les digo, esta es la tercera sesión. Páginas oficiales de nuestra empresa, ahí quedan grabados los webinars. De la misma manera lo estoy aprovechando a compartir también en mi canal en YouTube para que la comunidad hispana pueda conectarse y ver esa información en el momento que así lo deseen. Lo importante es que podamos crecer, que todos los que queremos estar trabajando acá con esta compañía, pues que podamos crecer de una manera acelerada, porque estos son temas de duplicación que nos ayudan a crecer exponencialmente. En la última sesión vamos a arrancar con lo que estábamos hablando acá. En la última sesión íbamos a empezar este tema de cómo conectar con los sueños y con la visión de las personas que están interesadas en poder trabajar con nuestra compañía, de poder alcanzar sus metas y poder hacer las cosas. A ver acá, entonces lo primero que les mencionaba ahí
es que nosotros busquemos manera de encontrar qué es lo que mueve a la gente, cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas, qué es lo que están buscando. Ejemplo, acá en esta imagen que están viendo en este momento, estamos hablando de que esta persona tal vez lo que le llama la atención es poder viajar, conocer planeta, conocer mundo, y eso a muchos de nosotros nos motiva, ¿verdad? Por lo menos a mí era una de las cosas que más me llamaba la atención, de buscar una manera diferente de hacer las cosas para poder trabajar mejor y desde cualquier lugar del mundo. Por eso nos gusta averiguar en qué tipo de mundo vive nuestros socios o los potenciales nuevos socios. Cuando nosotros empezamos a tener ese conocimiento sobre lo que las personas desean, pues podemos entrarles muchísimo más fácil a contarles acerca de nuestra visión. Estamos hablando en que el orador será más confiable a la hora de conectar con las sensaciones o vibraciones que las personas que nos están buscando o a las cuales les estamos compartiendo, podemos expresarles todo lo que hablamos en nuestra compañía. Vamos a ver acá también los 7 pasos para una venta exitosa. En esos 7 pasos para una venta exitosa estamos hablando de que primero hay que mostrarle al cliente que invertir en el proyecto es sabio y significativo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ser sabio y significativo? Pues sencillamente que nosotros tenemos que ser transparentes a la hora de contarles toda la información de nuestra compañía, de tener claro qué es lo que estamos haciendo, de ser totalmente honestos a la hora de informarles acerca de todos los beneficios que podemos obtener, que muchas personas están siempre buscando la manera de generar ingresos de manera inmediata, pero tenemos que ser claros también con las personas y decirles, si tú lo que haces es una separación de participaciones en nuestra tecnología, debes tener paciencia, porque estamos construyendo la evolución del transporte. Estamos creando una compañía que no se hace de la noche a la mañana y que en este momento nos encontramos en la etapa 14 de 15 etapas, que cuando estemos en el mercado público, pues ya podremos nosotros empezar a recibir dividendos sobre las utilidades que la empresa genere. Todo ese tipo de cosas es importante que se lo aclares a la gente. Ahora bien, si son personas que quieren empezar a generarse dinero de manera inmediata, ingresos de manera inmediata, pues les explicas los planes de compensación que tenemos en Skyward Community, en donde les puedes contar precisamente que como mínimo se pueden generar el 15% de comisión por cada nuevo cliente que van trayendo. Entonces miren que la manera como uno va comunicando, pero para nosotros específicamente con Skyward Community nos gusta ser totalmente claros para que las personas que ingresen se enamoren de nuestra empresa y no que más adelante por no ser claros en la información digan es que a mí nunca me dijeron eso. Eso es importante para poder tener ventas exitosas. Segundo, comentémosle a nuestros nuevos socios acerca de la fiabilidad, cómo puede nuestros nuevos socios invertir de forma segura. ¿Qué nos referimos también en esta parte? Que nosotros podemos explicarles las metodologías por las cuales puede hacer la inversión en nuestra empresa. El movimiento de las mismas bonificaciones que van generando los otros socios y algunos otros medios de pago. Por favor, cuando hagan ese tipo de cosas, aprovechen. Y si lo quieren hacer, váyanlo compartiendo directamente también con los socios desde el back office para que ustedes puedan irles mostrando con cada partecita cómo es que se puede ir llevando a la realidad esa parte de poder compartirle la información a los socios. Miren, se los voy a compartir acá. Página oficial de nuestra compañía. Mostrando con nuestras propias oficinas a las personas donde pueden encontrar esa información. Cuando estamos hablando de la fiabilidad y cómo puede el cliente invertir de forma segura, sencillamente lo lleva acá, a la sección de banking y le va a mostrar que puede hacer un depósito directamente en su cuenta personal. Que cuando está en su cuenta personal, sencillamente hay unos diferentes sistemas de medios de pago por los cuales lo puede realizar. Ejemplo, digamos que acabamos. Cuando le damos acá, el sistema nos va a mostrar los diferentes medios de pago. Entonces, acá nos dice el tiempo estimado que se puede demorar. En criptomonedas, miren todas las opciones que tenemos. Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum.
Retornamos nuevamente, creo que ahí estamos con el sonido, estamos con todo nuevamente de manera correcta. Si no, por favor, me confirme. También acá para poder nosotros tener la visión y poder llegar a generar unas ventas exitosas. Sencillamente es compartirle a las personas con la información clara desde el back office, donde nosotros podemos hablar con ellos y preguntarles si efectivamente las cosas sí se están viendo, si se están generando y cómo vamos a conectar en la visión con las personas que van conectando con nuestra compañía. Les estaba diciendo, no todas las personas conectan simplemente con el tema de dinero, o lo primero que dicen es, a mí me gustaría generarme unos ingresos extra frente a las cosas que yo realizo. Y donde se darán cuenta que como mínimo nos generan un 15% de comisiones sobre los nuevos socios que podamos traer. Pero les decía que hay que indagar un poquito más allá de lo que está buscando esas personas. ¿Por qué? Si esas personas están hablando de dinero, pregúntales, ¿para qué quiere el dinero? Muchos le van a contestar, realmente es que el dinero yo lo quiero porque es que eso me va a permitir poder viajar, porque con los recursos que tengo en la actualidad, pues me veo muy corto, solo lo utilizo para mis necesidades puntuales. Pero si yo tengo un ingreso extra, puede que lo utilice para viajar. Ah, bueno, o sea que le gusta viajar mucho, le gusta compartir. ¿Y por qué le gusta viajar? Y entonces le puede decir, porque es que me gusta compartir con mi familia y conocerlo. No es ni la plata ni el tema de los viajes. Lo que lo está motivando es poder tener unos tiempos de calidad con la familia. Entonces, mire que hay que indagar un poquito más allá y mostrarle los beneficios que la gente puede tener a la hora de generar este tipo de proyectos y este tipo de desarrollos. ¿Cómo lo es? Resuma varios beneficios de los paquetes y también describa su visión del proyecto. Pensando en la visión de nuestra compañía, es donde vamos a tener todavía mejores herramientas. ¿Por qué? Cuando yo le estoy contando a la gente acerca de todo lo que estamos viendo con Skyward Community, pues les estoy mostrando que no simplemente es una empresa en la cual nos podemos generar ingresos, en la cual podemos ser copropietarios, ser un lugar mejor, en poder dejarle un mejor legado a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros trabajamos con sistemas de transporte con energías limpias. Y esas energías limpias nos van a ayudar a preservar el planeta. Y eso es algo que simplemente a medida que nosotros vamos creciendo, pues le vamos ayudando también al planeta a crecer, a mejorar. Y que no simplemente es un tema pensado a nivel global. Si lo quiero pensar a nivel pequeño, pues también, porque es que nosotros estamos comprando participaciones que a futuro les servirán como herencia para sus hijos o para sus nietos. Entonces, miren todos los beneficios que nosotros estamos teniendo con nuestra compañía y miren todas las cosas que podemos generar. Esa es otra de las partes fundamentales y mírenla. Ustedes simplemente inviten a las personas que vayan a la sección de eventos y en la sección de eventos van a poder encontrar acá, mire, informes de la agencia de noticias India que se generó allí en Sharjah. Resúmenes de información. Acá nos podemos ver esto que les compartimos hace ya prácticamente un mes atrás. No, mentira, no llevamos ni 20 días. En donde les hicimos como un conversatorio donde les hablamos de todo lo que está pasando con nuestra empresa. Diferentes personas de diferentes lugares de la comunidad hispana contando su historia de cómo llegaron y qué beneficios han tenido con la empresa. Eso es duplicación. Eso es compartirle a la gente los beneficios y las cosas buenas que estamos teniendo en nuestra empresa. Nuevos videos sobre Skyway en Sharjah. Medios internacionales sobre los logros de Skyway en los Emiratos Árabes Unidos. Skyway participará en la Expo Dubai a través de Unisky String Technology. Participaremos en Expo Dubai 2021. Entonces, miren todas las herramientas que nosotros tenemos para poderle compartir esa visión a las personas. Ahora bien, vamos con el quinto punto. Preguntas, ¿está interesado? ¿Qué opción es la mejor para usted? Cuotas e inversiones directas de suma global, haga las preguntas que cierran la presencial o la conversación a través de
de webinar de Zoom. La de, va a empezar a hablar de un tema a las personas donde le diga, bueno, si usted definitivamente está interesado, le quiero mostrar cuáles son las maneras de invertir en nuestra compañía. Cuando usted le hace esa presentación, usted le va a presentar diferentes opciones. Usted ya tuvo tiempo para hacer algunas averiguaciones previas, más o menos qué capacidad de económica tiene esa persona, o por lo menos usted llega y le hace una primera invitación. No sé, ¿qué opina si está de acuerdo en adquirir un paquete de $1,000? Y que lo podemos adquirir de contado, lo podemos adquirir a cuotas. Un paquete de $1,000 le va a entregar en este momento, pagando $200 mensuales, le entrega 28,000 participaciones. Pero resulta que si la paga de contado unos $1,000, le van a dar son 30,000 participaciones. Explíquele qué son las participaciones, explíquele cómo va a ser su beneficio, explíquele el potencial de valorización que puede tener hacia futuro. Todo ese tipo de cosas le permite que las personas vayan tomando mejores decisiones. ¿Por qué? Porque cuando la gente entiende cuál es el potencial que va a tener también como retorno a futuro, pues podría pagar $1,000 y los podría pagar mensualmente. Venga, miramos más bien un paquetico de $5,000 pagándolo mes a mes durante 5 meses. Entonces, miren, ya le puede contar a esa persona, listo, un paquete de $5,000 pagando $1,000 mensuales, le va a dar 165,000 participaciones. O por el contrario, va a encontrar personas que dicen, venga, no, mi capacidad económica en este momento no es la mejor, pero sí quiero aprovechar a ser parte de Tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Si lo quiere hacer, le podemos mostrar cómo lo quiere, un paquete de una o quiere un paquete a plazos. Ah, bueno, miremos el paquete a plazos, tenemos desde $250 colocando $50 mensuales y le va a entregar 5,250 participaciones. Entonces, mire que este es un paquete asequible para cualquier persona en cualquier parte del mundo, donde el monto no es muy alto y le permite ser parte de nuestra compañía. Entonces, mire todo lo que nosotros podemos compartir con esas personas. Ahora, séptimo punto. Describa los pasos de registro y registro nuevo socio. Usted le va a hacer el registro. Dígale, ya como estamos de acuerdo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sencillamente le voy a decir cómo vamos a hacer un registro. Usted es una persona que yo estoy invitando a ser parte de esta gran visión de Tecnologías Skyway. Lo voy a registrar y le voy a enseñar cómo hacemos el paso a paso. Sencillamente me voy a la sección de para socios, me voy a la sección que dice instrumentos y puedo coger mi enlace de referencia. Cuando yo tomo ese enlace de referencia y se lo comparto a la persona para que empecemos a hacer el procedimiento, sencillamente va a aparecer que el patrocinador, pues en este caso sería yo, que soy el que lo estoy invitando. Pero en el caso de cada uno de ustedes, pues le comparte su enlace para que esas personas se registren. ¿Qué hay importante acá? Acá hay 4 opciones de compartir el enlace de referencia a los nuevos socios. Simplemente usted le dice, acá está este en el cual le está hablando de compartir el enlace de referencia, que lo va a mandar a la página principal de la compañía y puede ver toda la información. O mándele este donde le va a mostrar específicamente más del tema de la tecnología. O mándele este donde habla más de los temas de inversión. O como usted ya le contó todo acerca de la empresa, le dedicó el suficiente tiempo, no se ponga a dar vueltas y copies este enlace donde lo manda directamente a hacer el registro. Por lo general, yo comparto este cuarto enlace, porque yo ya previamente le dije a la gente qué es lo que estamos haciendo. Cuando usted apenas le está compartiendo una información a alguien por primera vez y no han tenido la oportunidad ni siquiera de sentarse, envíele uno de estos enlaces. Si es una persona que está pensando más en el tema de la inversión. Entonces, miren todas las opciones que tenemos con nuestra empresa para cumplir nuestros objetivos. Vamos a ver entonces ahora, cuando tenemos esas reuniones comerciales, que eso prácticamente se convierte en una entrevista de venta, los principios de una reunión de negocios son los siguientes. Brevemente, claramente, con un breve resumen de los temas acordados, pues vamos concretando a esos nuevos socios que vamos teniendo. En la estructura de reunión, entonces, vamos a tener una primera introducción donde el contacto inicial y hacemos la aplicación de las técnicas que evocan la confianza, como ya se los he estado mencionando. Ofrecer una solución,
una solución a cualquier temática o lo que usted ya haya averiguado con esa persona. Hay que hacer una argumentación de todo lo que nosotros estamos presentando, que es como yo les estoy contando y mostrándole con evidencias todo lo que está pasando con nuestra empresa en diferentes lugares del planeta. Usted puede llevarlo a páginas y enlaces de YouTube, los puede llevar a las páginas oficiales de nuestra compañía, usted le puede compartir en donde se está mostrando todo lo que está pasando con nuestra empresa. Todo eso usted lo puede hacer, los puede decir, lo invito a que conozca la página oficial. Información para todos nosotros como comunidad hispana. Acá pueden encontrar videos, pueden encontrar tutoriales para que se puedan apoyar. Entonces, miren que esa es una manera de poderle compartir a las personas. La técnica de las preguntas cerradas resumen los hechos claves, la aclaración y los acuerdos a los cuales vayan llegando. Cuando, por último, hacen el registro, hacen y de una vez nos convertimos en nuestros socios. Entonces, miren todo lo que nosotros estamos logrando ahí. Vamos a ver un temita. La pantalla. Vamos a dejar de compartir acá pantalla y nos volvemos acá a la presentación para que podamos ver lo que nosotros queremos ver con este otro tema que se llama la técnica de Benjamin Franklin. ¿A qué se refiere esa técnica de Benjamin Franklin? Permítanme un segundo y se las voy a colocar acá. ¿Qué se me corrió acá la diapositiva? Ya, acá. Vamos a ver la técnica de Benjamin Franklin. ¿De qué se trata esta técnica? Esta técnica es muy fácil, es muy sencilla, en la cual nosotros podemos compartir con la gente porque ya le hicimos toda la presentación, porque ya les compartimos todos los argumentos, ya le explicamos todo. A medida que usted va teniendo esa presentación con las personas, no se quede simplemente esperando a que la persona le vaya hablando las cosas. Haga pequeñas pausas, pregúntele. Cuando usted termina de hacerle la presentación, no le pregunte si le gustó o no le gustó, porque la gente por decencia lo normal es que le dice que sí le gustó. Pregúntele más bien qué fue lo que más le llamó acerca de todo lo que estamos desarrollando. Cuando yo les estoy hablando de la técnica de Benjamin Franklin, permítanme un segundo que se queda como pegado y no nos deja ver la imagen. A ver. Estamos como teniendo... Permítanme a ver un segundo, miramos a ver si nos carga acá. Hola, y yo les voy comentando por el momento a ver qué sucede porque está como molestando como la imagen. Acá, venga, lo ponemos a cargar de nuevo. Listo, creo que ahí ya ahora sí nos permite verla. Esa técnica de Benjamin Franklin sencillamente es una técnica en nosotros, como les dije, después de haber hecho todo ese comparativo, vamos a coger una hoja. Tengan una hoja a la mano o háganlo si lo están haciendo de manera virtual y lo están haciendo con otra persona, sáquenle el espacio y dígale, bueno, si es presencial, mucho más fácil. Si no, igual buscamos la manera de solucionarlo. Pero la técnica sencillamente es que usted coge un documento y va a colocar dos cuadrantes como lo está viendo. Que le está haciendo la presentación del negocio, que cuente todas las cosas tal vez menos favorables que vio dentro de la presentación. Que enliste esas cosas que tal vez tiene dudas, inquietudes, o de pronto no le permiten tener la confianza para tomar una decisión. Por lo general, esperamos que no sean más de 5 preguntas o temas negativos que pueda verse frente a la presentación que le hicimos. Una vez que tengamos esas listicas, nosotros nos vamos a encargar de responder. Ejemplo, ¿qué pasa y cuáles son una de las excusas más frecuentes que nosotros vamos encontrando cuando traemos a nuevos clientes? Y por favor, colóquenme ahí en el chat, colóquenme preguntas o las excusas más bien más frecuentes que colocan las personas cuando nosotros los estamos invitando. Por decir a mí, una de las más frecuentes, cuando depende de los socios, porque no todos, pero sí es una de las más frecuentes, es: Elmer, es que no tengo dinero y con todo lo que pasamos con esta pandemia realmente estoy
mal de dinero y no tengo para invertir en este negocio. Por eso, para mí es un tema negativo para poder tomar una decisión dentro de la empresa. Si quieren, colóquenme ahí en el chat qué otras les pasa a ustedes y así lo tomamos como ejercicio para ver cuáles podemos resolver acá. ¿Les parece bien, socios? Me lo colocan ahí. Entonces, les voy a colocar acá. Si estamos hablando de que por falta de dinero, entonces es un muy buen argumento porque yo le puedo decir a esa persona, perfecto, es que precisamente esta es una manera de usted poder cambiar esa situación económica. ¿Por qué? Primero que todo, le voy a dar la primera razón. No necesita invertir dinero en nuestra compañía para poder ser socio de nuestra empresa. Usted simplemente le va a solicitar el enlace de referencia a la persona que los invitó y hace su registro y listo. Se valida con su documentación y firma un acuerdo para que quede como socio de nuestra empresa. ¿Eso qué le va a permitir? Que usted pueda empezar a compartir la información. Si usted toma la segunda manera, si usted es una persona que quiere definitivamente trabajarle a este proyecto, pues usted puede empezar a duplicar la información, aprender, capacitarse, entrenarse, leer la documentación que existe y empezar a compartir esta visión. Si usted comparte la visión, va a empezar a generar ingresos por todos los nuevos clientes que tenga. ¿Qué le dice la compañía? Que para poder retirar sus comisiones mínimo tiene que haber hecho una inversión de $50. ¿Pero qué le dije? Usted se registró gratuitamente y pudo empezar a trabajar. De las mismas bonificaciones que se ha venido generando, pues puede simplemente pagar esos 50 y de ahí para adelante todas las comisiones que reciba las puede ir cobrando. Perdóneme un segundo. Sencillo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden sencillamente empezar a trabajarlo y generar las comisiones. ¿Quieren empezar a separar sus participaciones de las mismas comisiones? Una partecita la van ahorrando para ir incrementando su portafolio de participaciones para que a futuro pues usted deje de tener esos problemas financieros. Y la segunda manera, pues a medida que usted va necesitando dinero, pues la otra parte la va retirando, negociando, convirtiendo a su moneda local para que usted pueda tener esos ingresos que está necesitando. ¿Listo? Esa es una manera que ustedes tienen. ¿Cuál hay otra que nos dice a la gente frecuentemente? Venga, Elmer, lo que pasa es que a mí no me interesa porque es que yo no tengo tiempo. Ah, listo. Pero si usted lo que está pensando es tener tiempo, ¿usted cree que de la manera como lo está haciendo, trabajando de la misma manera y si eso es lo que le está haciendo falta, ¿usted cree que sí va a lograr tener tiempo para usted y su familia al ritmo que lleva en este momento en su vida? Póngalos a reflexionar en ese tipo de cosas. Segundo, si usted lo que está empezando a buscar tiempo es empiece a sacar pequeños espacios para el mundial. Ejemplo, lo que yo les estoy presentando, tecnologías Skyway a través de Skyward Community. Es una manera de usted empezar a hacer un ahorro, si usted no quiere compartir la visión de hacer un ahorro para que a futuro, pues de los mismos dividendos que nos pueda generar la compañía, usted va a tener mejores ingresos y probablemente va a tener que trabajar menos porque ya tiene un ingreso que no depende de que todo el día usted esté dedicado a trabajar o que sea de manera presencial. Esa es otra parte. Pero también le puedo argumentar, sáquele un espacio, duplique la información, genere ingresos y usted lo va a poder hacer desde cualquier lugar del mundo y va a empezar a manejar su tiempo a su gusto, no cumpliendo un horario y no teniendo que rendirle cuentas a nadie. Simplemente usted puede ser un inversionista en el cual usted puede desarrollar su negocio y poderse generar los ingresos que a bien desee. Se los digo a título personal, yo trabajaba en una compañía que trabajé en ella más o menos en la última empresa en la que estuve, trabajé 12 años. Trabajaba muy bien, me sentía muy cómodo, tenía muy buen respaldo de todo. Prácticamente me decían que me había vuelto en un activo más de la compañía, pero llegó el momento en que yo ya me sentí estancado, no sentí cómo crecer más y muchas de las ocasiones me sentía en que o tenía tiempo, pero no tenía el dinero para poder pasear, o tenía el dinero, una barrera para mí, y fue cuando empecé a hacer cosas diferentes. Muchos me decían al comienzo, Elmer, usted está totalmente loco, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa de esas? Usted que tiene buen trabajo, que tiene trabajo, buenos ingresos dentro de la compañía, ¿para qué se va a retirar por esos negocios que uno no sabe qué vaya a pasar? Pues socios,
El que no arriesga, no aprende, no conoce y no adquiere más sabiduría. Y gracias a Dios, con esta compañía cada vez estoy haciendo las cosas de la mejor manera, estoy expandiendo la visión y logro ir incrementando mi portafolio de participaciones. Y en ese camino voy conociendo muchísima más gente, haciendo muchos más contactos y generándome muchísimos más ingresos. Estos espacios de los miércoles a la 1 de la tarde, hora Colombia, los hago es porque yo lo quise así. La empresa simplemente me ofreció una oportunidad, pero ellos no me dicen, es que tiene que hacerlo tal día. No, me dijeron qué día le queda fácil compartirnos estas presentaciones y es como usted lo desee hacer. Hay que llevar unos parámetros de la compañía, claro, porque es que estamos representando una empresa con visión a nivel de cosa por salir adelante y nada más capacitarme y hacer las cosas de la manera más profesional posible. Eso es lo que me ayudó también a mí, a que hoy por hoy, si ustedes me conocen, he logrado visitar varios países y no me desconecto, puedo estar paseando y puedo estar trabajando. Dedico el tiempo que necesito para estar con mi familia, dedico el tiempo para capacitarme, dedico el tiempo para sacarle también el espacio para trabajar y generar los ingresos que yo desee a medida que voy creciendo en la compañía. Entonces miren que son cosas que si ustedes lo hacen también compartiendo sus experiencias, pues las cosas van a cambiar. Entonces de eso se trata esencialmente. Sencillamente es cómo podemos nosotros hacer lo que para los nuevos socios lo considera negativo, pues sencillamente les demostramos que es positivo para todos los que estamos teniendo esta visión. Ahora bien, vamos a ver acá. Cuando nosotros estamos acá en esta otra diapositiva, vamos a hacer una comparación de inversiones con otras opciones. ¿Qué tipos de diferenciaciones podemos hacer? Si ustedes están hablando o la persona le puede llegar con cosas como si es un técnico, si es una persona que ve la parte más desde el segmento industrial o empresarial, ¿qué de diferente tiene tecnologías Skyway a los sistemas de transporte que existen en la actualidad? Bueno, precisamente, lo más llamativo y por qué cada vez estamos teniendo mayor aceptación a nivel mundial de nuestra empresa, principalmente porque es que estamos funcionando con energías limpias, con energías eólicas, solares, dínamos. Eso es lo que nos está ayudando a posicionarnos en el mercado a nivel mundial y que sencillamente la tendencia a nivel mundial es que debemos cambiar los conceptos de las economías que puedan fijarse metas con temas de innovación tecnológica, como nos lo decían en el video que les compartí inicialmente. Y esa es una visión que tienen los Emiratos Árabes Unidos. Y los Emiratos Árabes Unidos son uno de los mayores poseedores de petróleo en el mundo entero. Y si ellos están apostándole a eso, ¿ustedes qué creen? ¿Que vale la pena dedicarle tiempo y apostarle a nuestra propia empresa, a Tecnologías Skyway? Eso por una parte, y esos son argumentos que ustedes les pueden compartir a las personas. Y en ese primer video que les compartí en la tarde de hoy, los representantes de los Emiratos Árabes, bajo la visión que tienen ellos al año 2030. Por ese lado, un muy buen argumento, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, llegan personas que les gusta trabajar en sistemas de mercadeo en línea, como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Y más de uno llega y me dice, no, Elmer, es que yo trabajo con una... Yo soy rango oro, yo soy líder no sé qué. No, está bien, está perfecto. Es que si estás teniendo resultados, eso está muy bien. Y todos estos negocios son demasiado buenos. La gran diferencia que nosotros estamos desarrollando es que nosotros aquí no somos ni solo vendedores ni solo autoconsumidores, que normalmente los sistemas de trabajo en red son así, o tú eres un autoconsumidor o tú eres un vendedor, pero nunca te dan la oportunidad de ser copropietario de la empresa, nunca te dan esa oportunidad y sencillamente es traer y traer y traer y traer más gente. Y el día que dejó de la gente entrar, perdiste tus posiciones de rangos y perdiste pues ese chequecito que te estaba entrando de manera mensual y no tuviste la oportunidad de pronto de generar más ingresos. Sencillo, y nunca nuestra compañía
Skyward Community, nosotros tenemos un ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos una inversión colectiva en la cual nosotros podemos ser podemos hacer esa estructura de red en la cual nosotros podemos generarnos ingresos no solo por lo que nosotros adquirimos, sino por lo que nuestros socios van adquiriendo de participaciones y nos generan una comisión. ¿Qué, en resumen, es qué significa? Yo puedo simplemente ahorrar y nunca contarle a nadie. Simplemente voy comprando unas participaciones a cuotas o de contado y no me interesó contarle a nadie, no hay ningún problema. Que yo quise pagar simplemente una vez una cuota y me compré un paquete y lo dejé ahí esperando a que salga al mercado, está bien. No te están diciendo que tienes que estar comprando ni mensualmente, ni anualmente, ni pagando un sostenimiento, nada. Comprarte unas participaciones, sencillo, ya. No te preocupes por más. ¿Qué quisiste ir pagando a cuotas? Si tomaste la decisión de pagar, que es el máximo de tiempo y el mínimo de tiempo, pues, o la única manera que tenemos en una cuota mensual durante 5 meses. Ya. Segunda opción, que tú le puedes ir compartiendo a las personas esta visión y te puedes ir generando mínimo ese 15% de ingresos por cada nuevo socio que vas invitando. Que no quisiste que este mes le metiste mucho la ficha y llegaste e invitaste a 1,000 personas. Y esas 1,000 personas se registraron, pues ve y mira el chequecito que te va a llegar. Ese trabajo que hiciste. Pues resulta que el mes entrante, resulta que todos los que tú invitaste son personas que no les gusta compartir la visión, sino solo lo quisieron hacer para ellos y ya. Entonces el mes entrante, como todos pagaron de contado, pues sencillo, el mes entrante. Y tú te quisiste dar un mes sabático y no quisiste hacer nada, pues sencillo, no recibiste ingresos, es así de simple. Pero, ¿qué está pasando con lo que sí compraste? Se sigue valorizando y a futuro, cuando estemos en el mercado público, tú lo vas a poder vender y lo vas a poder tener un retorno sobre esa inversión. Claro, sencillo lo que les estoy explicando. Entonces, miren que esas son maneras como nosotros podemos trabajar y la gran diferencia que tenemos en nuestra compañía. Entonces, eso es algo importante para que ustedes compartan con toda la gente que le van contando. Pero si por el contrario, esas 1,000 personas que invitaste ahorita conectaron con la visión y empezaron a compartir la información y el mes siguiente tú dijiste, yo no quiero trabajar, yo no voy a invitar a nadie este mes. Pero esas 1,000 personas que tú estás teniendo ahí están compartiendo la visión, ellos van a generar ingresos y a ti también te van a dar una comisión porque estamos generando niveles en profundidad. ¿Es clara la información? O por favor, si van teniendo dudas, compártamelo ahí en el chat. Y si no, la más fácil es ver en detalle el plan de compensación que tenemos en nuestra compañía. Y ahí es donde ustedes van a entender que hacer este tema de duplicación es realmente rentable. Es realmente una posibilidad de generarnos muy buenos ingresos para... Acá, retención de emociones positivas y de energía cuando estamos hablando con nuestros socios. Sea receptivo al cliente, inspire y abrume con emociones positivas. Recordar, un vendedor menos entusiasmado es solo otro empleado. Eso nos lo dijo, eso nos lo dijeron hace algún tiempo cuando las grandes compañías empezaron a analizar todo lo que estaba pasando con sus empleados. Cuando empiezan a tener empleados que no están motivados con el trabajo, cuando no se sienten a gusto, pues sencillamente la productividad baja. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos acá en nuestra compañía, en Skyward Community, gente motivada, gente que empieza a ver esos resultados de esas bonificaciones, gente que conecta con la visión y que no solo está pensando en el dinero, sino cómo podemos dejar un mejor legado para nuestro planeta? Pues sencillamente que ellos van a querer compartir la información, que siempre vamos a estar con la chispa arriba, que nos gusta compartir la información. Otra cosa, o usted simplemente se va a ver por primera vez con una persona y llega así todo desanimado, todo aburrido, para lo que sea, para un negocio, para relaciones interpersonales, para lo que ustedes quieran. Si usted llega con la energía baja, ¿qué creen que va a pasar? Pues que lo va a aburrir y sencillamente probablemente no va a existir una segunda oportunidad para una primera buena impresión, han dicho por ahí, ¿cierto? Entonces, trate de hacer lo mejor, transmitir la mejor energía, las mejores vibras para poder conectar con esas personas. Vamos a ver acá también, entonces,
La tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios. Y es verdad. Miren, se los digo yo personalmente. Yo trabajaba en la compañía y estaba generándome pues unos ingresos que dependían de ir a cumplir un horario todos los días de tal hora a tal hora. Y sin embargo, yo trabajaba en proyectos y me tocaban unos días irme mucho más tarde porque yo era... de semana también había fines de semana que si tocaba trabajar, porque es que había que entregar el proyecto, ¿verdad? ¿Qué empieza a suceder cuando uno empieza a entender este tema? La tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios, pero tengan en cuenta algo. Usted puede poseer el mejor coche. No puedas conducir este coche, no te moverás a ninguna parte. ¿De qué le sirve a usted tener el registro en Skyward Community? Saber qué es la evolución del transporte. Saber que es una empresa que a futuro nos puede generar muchísimos beneficios económicos. Que a futuro puede cambiar definitivamente la movilidad a nivel mundial. Y que puede ayudar a mejorar el planeta. ¿De qué le sirve saber usted todo eso si usted duplica la información? Pues de nada. ¿De qué le sirve tener su cuenta registrada y no aprovechar a separar participaciones? Pues de nada. Es como tener usted el mejor carro parqueado porque no sabe ni siquiera prenderlo. Aprende a hacer que tu viaje sea más eficiente y efectivo. Debes convertirte en un maestro, un conductor profesional y la gente te creerá y querrá trabajar junto a ti. Pilas a eso que les estoy diciendo también. Trabajar junto a ti, no para ti. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos también en este tipo de empresas. Cuando nosotros conectamos con personas mejor que uno, es súper bueno. Yo espero siempre encontrar personas que quieran hacer las cosas más motivadas de lo que yo lo hago, que les guste más la compañía de lo que a mí me gusta, que quieran utilizar las herramientas que mejor les puedan funcionar para poder seguir duplicándose. ¿Por qué? Porque me gusta aprender de ellos también. Que lo que yo les pueda compartir me parece genial, que lo vayan entendiendo, que lo vayan comprendiendo y que lo puedan utilizar como herramientas. Pero precisamente ahí es donde la gente empieza a trabajar junto a nosotros, no para nosotros. Cuando estamos en una empresa tradicional, cuando estamos en empresas de cumplir horarios, de cumplir con metas y con todo ese tipo de cosas, normalmente nosotros estamos trabajando para alguien. O por el resultado de alguien, o por la meta que tiene alguien. Pero normalmente empezamos a descuidar nuestros propios sueños y nuestras propias metas. Puede que ese salario nos ayude a cumplir muchas de las cosas que nosotros queremos, pero no nos permite acelerar ese procedimiento. ¿Por qué? Se los digo yo. Yo, durante más de 15 años que estuve trabajando en empresa tradicional, gracias a Dios tuve ese trabajo, muchos aprendizajes, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que aprender, pero definitivamente cuando empecé a mirar en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios y principalmente en estas compañías, empecé a definitivamente a entender eso, que uno puede generarse ingresos porque dependes de uno, que si yo le dedico disciplina, tiempo, constancia a hacer las cosas, yo puedo ayudar a que mis recursos se multipliquen exponencialmente, que cuando aprendo este carrito que dice duplicación, que es que cuando hablamos de duplicación es sencillamente entender que podemos funcionar muchísimo mejor en equipo que hacer las cosas cada uno por aparte. Que si yo voy teniendo unos equipos de trabajo en los cuales podemos compartir, analizar, generar ideas para podernos seguir expandiendo, pues todos juntos podemos hacer las cosas más grandes. Y si no, miren el mayor ejemplo que nosotros estamos teniendo en este momento. ¿Qué le pasó al ingeniero Anatoly Yuniski? Habló de tecnologías Skyway por primera vez en 1977. Él se dedicó a la creación, a la parte de la ingeniería, a hacer todo ese tipo de cosas. Le quedó muy bien hecho, lo patentó, lo certificó, pero desafortunadamente él no conseguía la persona que pudiera poner el dinero completo para poder sacar adelante su empresa. ¿Y qué pasó cuando conoció los sistemas de financiamiento crowdfunding? Que definitivamente fue cuando potencializó todo lo que hoy estamos viendo ya en realidad. Pasó de ser un proyecto a ser una realidad. ¿Por qué? Porque empezó a compartir la visión con muchas personas. Muchas personas que empezaron a creer en todo lo que él está haciendo. Y recuerden, hoy somos más de
Hoy somos cientos de miles de inversores alrededor del mundo creyendo en esta tecnología. Y todos nosotros estamos haciendo posible que esta empresa haya logrado salir a la realidad de que ya tenemos lo de Bielorrusia, que ya estamos construyendo lo de Charya, que ya tenemos convenios en diferentes partes del planeta y que tenemos compradores para poder estar en fila y poder ir adquiriendo participaciones. Entonces, mire todo lo que estamos logrando nosotros, y eso se hace bajo estas metodologías de inversión colectiva, en donde no es lo mismo que una persona invierta $1,000,000 a que 1,000,000 de personas inviertan $1 para poder cumplir una meta y lograr alcanzar objetivos. Así que eso es la invitación, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Recuerden que estas presentaciones las estamos haciendo miércoles a la 1:00 p.m. Todos los miércoles 1:00 p.m, tema de duplicación. Vamos a ver estas otras dos diapositivas y nos quedaría pendiente una cuarta sesión para que podamos hacer. Acá, el vehículo, cuando lo aprendemos a manejar, cuando lo empezamos a saber maniobrar y podemos, cada vez le vamos tomando más confianza, pues sencillamente vamos a poder tener todavía mejores ingresos. Pero ¿cómo podemos ir logrando también todo ese tipo de cosas? Vamos teniendo un seguimiento exitoso de la estrategia de todo lo que vamos realizando. El dinero comenzará a fluir hacia cada uno de nosotros, de nuestros bolsillos, cuando la confianza en sus clientes o la confianza que cada uno de nuestros nuevos socios, porque yo a veces confundo mucho esas palabras y nosotros acá los socios, pues vamos a lograr tener precisamente esa confianza de cada uno de ellos y todos van a querer alcanzar mayores metas que incluso las mismas que podamos tener nosotros. Haga todo lo posible para convertirse en un socio comercial confiable para sus nuevos socios. Siempre dígale la verdad. Cuando no pueda responder alguna pregunta, no se ponga a inventar. Simplemente dígale que le espere un momento, que después confirmará esa información y se la compartirá. Pídanle siempre, o más bien ofrézcanle siempre su apoyo, su respaldo para que puedan hacer las cosas de una manera mucho más exitosa. Lo que le disgusta a un vendedor exitoso de uno fallido, o lo que lo distingue más bien de un vendedor exitoso a uno, porque lo está cuidando permanentemente. ¿Qué sucedió normalmente? Y se lo digo también. Nosotros compartir con la gente, somos mucho más carismáticos, nos gusta compartir más, somos más alegres y nos buscan muchísimo para el tema de las ventas, porque nosotros somos de los que esperamos siempre también ver a que esas personas que nosotros podemos atender, pues se sientan realmente satisfechos, y eso empieza a generar que siempre quieran un poco más de ese servicio. Pero cuando usted simplemente llega a un sitio y no hay quien lo atienda, no hay quien le comente, no hay quien le dé una respuesta, pues listo, sencillo, son personas que se acostumbran a ir y ir por los temas puntuales y ya, pero puede que nunca vuelvan ahí. En cambio, si realmente qué es lo que está pasando con este proceso, que realmente vean los beneficios, que realmente entiendan que esto es un tema que nos puede generar ingresos, no solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones, y podemos heredarle esto a nuestra familia por mucho tiempo, pues estamos empezando a crear un legado. Y si la gente va conectando con eso, les aseguro que ellos van a querer duplicar esa información. Porque es que esto no es un tema de, venga, me encontré una pepita de oro y no se la voy a contar a nadie. Me la quiero quedar para mí solo y ojalá nadie se entere que yo la tengo, porque si no, de pronto me la quitan. Acá no. Acá estamos viendo es precisamente una oportunidad donde tenemos una visión, y entre más gente la entienda, entre más gente la comprenda, pues la empresa va a expandirse, va a crecer. Y si la empresa empieza a crecer, pues obviamente nosotros como inversionistas, como copropietarios, vamos a tener mejores resultados. ¿Y qué va a empezar a suceder? Sencillamente que vamos a tener mucha más abundancia económica. Así de simple funciona esto. Así de sencillo empieza a pasar estos temas en la duplicación. Ahora bien, acá vamos a ir teniendo contactos de referencia con cada uno de nuestros nuevos clientes que vamos teniendo. Pidámosle el favor, cuando ellos lleguen y cuando conecten, como ellos todavía están novatos en el ingreso de esta empresa, pues sencillamente vamos diciéndole,
permítame, compártame y sentémonos con nuevas personas que usted considere que le puede interesar esta visión. Los vamos sentando, los vamos ayudando, vamos duplicando la información, van creciendo ellos, vamos creciendo nosotros. Van generando ingresos ellos, vamos generando ingresos nosotros. Ayudamos a crecer a la compañía, vamos creciendo nosotros como copropietarios. Sencillo, crecimiento exponencial, para eso es la duplicación. Para eso es importante que nosotros entendamos que si nosotros compartimos la información, pues todos nos vamos a ver beneficiados. ¿Clara la información? Espero que sí. Vamos ahora acá con esta siguiente diapositiva. Vamos a hablar de cómo tenemos que empezar. En la primera sesión yo les decía lo siguiente. Una de las cosas más importantes es nosotros tener, claro, una lista de contactos para empezar a llamar a las personas que nosotros queremos contactar para todo este tipo de cosas. Llámense personas que tengan en su lista, búsquenlas por redes sociales, hagan publicaciones, les van a empezar a contactar a ustedes y ustedes les van a entregar la información. Pero tenga esas listas acá muy bien referenciadas. Adicional a eso, empiecen a apuntar sus objetivos, sus metas, a dónde quieren llegar cada uno de ustedes, cómo lo quieren desarrollar. Si usted, ejemplo, en el caso mío, yo me programé que para este año una de mis metas es poder estar en Expo Dubai 2021 y poder aprovechar a pasar al Emirato de Sharjah y poderles mandar evidencias de todo lo que está pasando con nuestra compañía. No nos han definido si el ECOFES se va a realizar o no, pero así no se realice, yo está dentro de mis planes está poder ir este año precisamente a Expo Dubai. Si yo ya me programé para ir a Expo Dubai y empiezo a mirar, listo, yo quiero ir a Expo Dubai, tengo que generarme unos buenos ingresos para poder cubrir mis gastos durante ese tiempo, ¿verdad? Sin dejar de cumplir con todo lo que yo tengo en mi vida normalita, en lo que tiene que ser alimentación, vestuario, todo lo normalito que todo mundo tenemos en cualquier parte del mundo. Como yo quiero ir a Expo Dubai, entonces esos son unos gastos extra que voy a tener. Pero si yo vengo planeando ya desde hace un tiempo atrás, ¿qué va a decir? De los ingresos que yo voy teniendo, y como yo dependo de mis ingresos por tecnologías que en este momento son mi principal fuente de ingresos, cuando yo tengo esos ingresos por tecnologías que entonces yo empiezo a mirar. De todas las bonificaciones que me estoy generando, una parte para mi sostenimiento normal. Como mínimo, el 10% para invertirlo y seguir comprando participaciones de la compañía. Y voy a sacar un porcentaje para ir, por decir, a ese proyecto. Entonces empiezo a organizar. Voy mirando, si yo tengo que cumplir con una meta de X dinero para poder llegar a la meta de cumplir ese viaje, pues, ¿qué voy a hacer? Durante todos los meses mínimo promedio tengo que generarme esos ingresos mensuales, lo puedo hacer de diferentes formas. Ejemplo, yo necesito generarme $1,000 este mes para de ingresos en bonificaciones. Yo tengo un cliente que invirtió un paquete de $10,000. Y de esos $10,000 a mí me generaron $1,500 de UCN, perfecto. O tengo que estar pendiente de generar varias personas, por lo menos 10 personas que se compren paquetes de $1,000 cada una. Y eso me generaría los mismos $1,500 al final del ejercicio, ¿cierto? Entonces miren que pueden ser diferentes maneras, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Tengo que lograr cumplir una meta mínimo de $1,000 mensuales de bonificaciones con tecnología. Con uno solo de 10,000, con 10 de 1,000, con 20 de 500, con como ustedes lo prefieran. Pero ustedes miren ahí las herramientas. Cuando ustedes tienen claro cuáles son las cosas que medios y empezamos a ponernos metas diarias, metas semanales, metas quincenales, metas mensuales. Y nos vamos llevando unas estadísticas. Empezamos a mirar. Muchas veces hay personas que dicen, mi hora más horas, 3 horas, mediodía, ustedes verán el tiempo que le dedican. Empiecen a mirar la efectividad. Eso sí, empiecen realmente a analizar y a verificar qué es lo que mejor les está dando resultado.
Porque si ustedes empiezan a dejar eso como, ah, sí, es que me tengo que hacer $1,000, hoy trabajo en la mañana, mañana en la tarde, pasado mañana, no van teniendo disciplina ni siquiera con ustedes. Vayan organizando eso, se los digo también, porque yo en el momento que tomé la decisión de sentarme a compartir, a generar espacios para poder crecer, no solo yo, sino mis equipos de trabajo, empecé a generar permanentemente una presentación en la cual la comparto por Zoom, por YouTube y por mis redes sociales. Entonces la gente se empieza a conectar y dice, no, no, conectémonos a ese espacio que ya sabemos que hay una persona que explica la tecnología. Que si ustedes se dedican a ir buscando clientes porque ustedes no son, en este momento no tienen todas las condiciones para compartir la información, se encargan de ir a la página oficial de la empresa y en la empresa empiezan a buscar las horas del webinar que hay. Que es que tengo un socio en Italia, busqué la presentación que hay en italiano. Que es que tengo un socio en Estados Unidos, busqué la hora de presentación en Estados Unidos y compártale el enlace, esa persona se conecta, va a escuchar la presentación. Si quedó animada, ¿qué va a hacer? Pues lo llama usted y le dice, venga, que si quiero entrar a ese negocio y compártame su enlace de referencia para que seamos socios. Herramientas, las que ustedes quieran. Todas las oportunidades las tenemos. Sencillamente es que ustedes empiecen a programarse en resultados positivos y hacer realmente que las cosas pasen. Porque si ustedes simplemente se quedan esperando a que del cielo le caigan las cosas, hombre, las bendiciones ya no llegaron, pero nosotros tenemos que tomar acción para que por seguro que van a encontrar personas así. Personas que siempre le van a generar objeción. Nosotros estamos viendo y que siempre nos decían, y como les mencionaba en la anterior diapositiva, la gente y las preguntas y lo más frecuente que le van diciendo a uno es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que yo le cuento a mi esposo, mejor dicho, se me acaba el matrimonio. Siempre va a haber una excusa para poder entrar a este tipo de temas. Pero si ustedes realmente quieren hacer un cambio en su vida, pues empiecen a mirar las cosas de una manera diferente. Ahora bien, cuando ustedes están contactando personas, tengan esta estadística muy presente, siempre. Si usted, después de que invita a una persona a una reunión, si usted invita que viera un video, preguntarlo nuevamente, a preguntarle qué fue lo que más le llamó la atención, a decirle y sentarlo para que pueda hacer un cierre efectivo. ¿Por qué? Si no ha pasado más de un día, las probabilidades de que esa persona realmente se convierta en socio suyo es del 70%. Si usted a un 24%. Y si usted deja pasar más de 10 días, contactar a esa persona que ya le dedicó el tiempo, apenas la efectividad va a ser de un 7%. Entonces, es sencillo. ¿Por qué voy a esperarme a tener un 7% de resultado cuando puedo tener un 70% de resultado? Sencillo. Eso lo dicen todos los que ya saben de este negocio, de este tipo de mercadeo desde hace muchos años. Entonces no nos pongamos a inventar, no nos pongamos a decir, ah, sí, yo le... Porque es que me da como pena estar atosigando a la gente y estarla buscando para hablar de estos temas. No, socios, es que el tema es sencillo. A usted le pasa lo mismo. Si usted lo llamaron o cuando usted va a un centro comercial o cuando va a algún lugar... Si usted llegó y vio algo que le llamó la atención, pues usted está en el momento con euforia de decir, yo lo quiero comprar, me interesa. Y le van a hacer un seguimiento y si no deja pasar más de un día, lo más seguro es que usted compre. Pero si lo dejaron ya pensar y lleva más de 4 días, siempre va a buscar una excusa y va a decir, ¿será que sí, será que no? Y si deja pasar más de 10 días, lo más seguro es que dice, no, definitivamente yo como que esa plática la voy a invertir en otro lado. No es que se me presentó y hay un descuento súper bueno en televisores. Me voy a comprar un televisor y ya más bien dejo de invertir por allá. Hombre, van a pasar miles de cosas si usted perdió ese nuevo socio. Sencillamente sea claro con la información, no lo deje pasar. ¿Y por qué conformarnos con un 7% de efectividad cuando podríamos tener un 70% de resultados? Aclárele, siempre van a haber dudas, siempre van a haber inquietudes. Vuelvo y les digo, no se pongan a inventar. Sencillamente, si no conocen la respuesta, pidan el favor a esa persona que les tenga calmita y le va a dar la respuesta correcta.
correcta en el momento oportuno. Eso sí, si alguien le preguntó algo, no se quede esperando por allá y hágase loco y nunca le conteste las cosas, no, porque van a perder credibilidad en usted. Sencillamente busque la información y compártala con socios para que ellos también tengan las herramientas suficientes para después compartir. Otra cosa, no, enséñelos a que no se queden siempre solo preguntándole a usted, porque es que cuando ustedes siempre dependen solo de lo que usted les diga, pues la gente comienza a relajarse y no investiga, no revisa, no mira las herramientas, no mira toda la información, documentación que tenemos en la compañía. Y cerramos hoy con este tema. Lo que les decía, excusas siempre van a haber, siempre van a haber excusas para este tipo de negocios. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que para las personas que nos dicen que no, eso no significa que te dijeron es que no entro porque no tengo dinero. Ya les expliqué todas las razones para poder generarse unos mejores ingresos. Que es que de pronto se me acaba el matrimonio, hombre, pues empiece a mirar los temas y empiece a mirar las visiones, conecten con esa persona, porque es que las cosas pueden funcionar muchísimo mejor cuando los dos tienen claros los temas. Sí, siempre va a haber personas que no logramos conectar esas cosas, pero miren ustedes también, sean capaces de tomar decisiones a manera independiente, que es que definitivamente no tengo tiempo, ¿cierto? Quédate de manera que estás, porque siempre vas a estar corto de tiempo, de dinero, y no vas a poder salir de tu zona de confort si no empiezas de una manera diferente. Entonces, les agradezco por su tiempo. Recuerden, miércoles 1:00 p.m, estamos dando esta presentación, esta capacitación, este entrenamiento. Puede que no sea el mejor en todos estos temas, pero me gusta compartir lo que he hecho, las experiencias que tengo y los resultados que voy teniendo en esta compañía, Skyward Community. Un abrazo gigante para todos y nos vemos el siguiente miércoles a la 1:00 p.m. Feliz tarde para todos y recuerden que con tecnologías Skyward salvamos el planeta.